Se presenta el caso de un Yorkshire Terrier de 7 años, con problemas respiratorios desde hace 2. El estudio radiográfico pone de manifiesto un estrechamiento a nivel de la entrada torácica, con acusado colapso traqueal. Debido a la marcada disnea, con respiración ruidosa incluso en reposo, y en un intento por completar el análisis clínico, se practica un examen endoscópico de la luz traqueal. En el mismo puede apreciarse una estenosis en posición media, por coexistencia de una deformación ventral de los anillos cartilaginosos y la redundancia de la membrana traqueal, hecho que se agrava por el acúmulo de secreciones a nivel distal. Tras salvar la estenosis por uno de los lados, puede apreciarse la prolongación del colapso de tráquea hasta prácticamente una ubicación bronquial. La posibilidad para insertar la óptica de 3 milímetros por el lado de luz más reducida da constancia de la gravedad del paciente y de las elevadas resistencias al flujo aéreo creadas en la ventilación. El estudio finaliza con una esofagoscopia que muestra signos de dilatación esofágica en localización precordial. A pesar de los esfuerzos para solucionar quirúrgicamente la deformación traqueal, el animal falleció a las 14 horas de la intervención.